ya es una protagonista muy conocida. Y pues quiero decirle que hizo un buen papel en la Asamblea Constituyente, a favor de los comerciantes también, trabajando mucho. Pues creo que es un buen elemento. Sin embargo, todavía falta. Hay que ver qué ocurre. Estamos viendo cómo la presencia de la delincuencia en Iztapalapa está muy viva, más que nunca. Entonces, ¿para qué indagamos si todos saben que es el hombre? ¿Saben que es el hombre? Yo quisiera nada más expresar sobre el tema de Tom. Pero eso, perdón. No, yo no. Perdón. Esa es una pregunta. ¿Sabes qué es el hombre? No. Perdón. El hombre es un lugar en donde está Iztapalapa. Se distribuye la droga en la zona. Hay 200, 300 secuestrados en la ciudad. Y no entra ni el ejército ni la policía. Todos ya saben qué es. ¿Y quiénes son los amos y señores de sus lugares? Entonces es terrible que en una ciudad en donde todos sabemos qué pasa, o sea, lo saben, si lo saben con los dirigentes sociales de a pie, como nosotros, que no lo sepan los gobernantes, es absurdo, ¿sí? Perdón, esa era la reflexión que yo hacía en torno a lo que mencionabas de esta palabra. Sin embargo, le damos el uso de la palabra. Sí, mire, yo no le tengo temor a Trump. También yo, si yo fuera presidente, tenemos un presidente incapaz de todo lo determinado por la cúpula turista, que le ordena lo que tiene que hacer. Yo sí, en realidad yo no le tendría temor, aprovecharía la tontería que está cometiendo. Nosotros los mexicanos tenemos el favor de todo Centroamérica y Latinoamérica. Yo aprovecharía el momento para que México resurgiera. Que ya hemos perdido el liderazgo en estos momentos, terriblemente. Lo hemos perdido, inclusive todos, Evo Morales, de Venezuela. Hugo Chávez. Maduro. Nicolás Maduro. Y otros más están pidiendo que volteemos al sur. ¿Por qué? Porque todo el mundo espera qué está haciendo México. México ha sido históricamente el líder moral de Latinoamérica. Sin embargo, ha perdido el liderazgo, primero, por traer a su casa al bandido que te quiere robar y destruir. ¿Quién lo mandó a traer a Trump aquí a encontrarlo? Hasta lo ayudó y lo impulsó en su carrera presidencial. Créeme que eso fue un factor. ¿Por qué? Porque muchos hasta votaron por él pensando, muchos mexicanos le dieron su voto. O sea, el 30% de los votos de Trump es de mexicanos. ¿Tú crees que ahorita estaríamos, hubieran votado, hubieran imaginado todo lo que era, hubieran votado por él? Y que el gobierno de México lo trajo. Perdonen. Bueno, le pido un favor, don Fernando, le puso la palabra. A ver, compañeros. Yo creo que para entender lo que está sucediendo, siempre es importante remontarse a la historia. Aquí tenemos un cuadro que nos recuerda la relación de Estados Unidos con México, y este cuadro se pinta después de la invasión de Veracruz, del destrozamiento de Churubusco, de la ocupación de Chapultepec y del Zócalo, Palacio Nacional. Esto se da en los años 50 y tantos de la época de Juárez. Esto es una muestra de 150 años de una relación bastarda. Tenemos nosotros en la memoria nuevamente la ocupación de Veracruz, la invasión de México con Venustiano Carranza, la invasión de los estados del norte del país en persecución de Villa, sin respetar la independencia de México.
manifestó ya es hace 100 años. En 1928 se firman los tratados de Bucareli y son de los tratados más leoninos que país alguno ha firmado en la vida. Leoninos. Los tratados con que nace el brasero en los años 40 nacen sin ninguna garantía excepto la explotación segura de los mexicanos. El regalo de ese humano. Y aquí hay un cómplice, siempre es el mismo, es el gobierno en el poder. De ello, 80 años le corresponden al PRI, 80 años de ser alcahuete de estas políticas entreguistas. ¿Qué ha sucedido